Orquesta de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño, que es un proyecto que actualmente es tomado por la institución como dentro de su desarrollo institucional, pero que tiene, bueno, antecedentes de varios años. En ocasión de la visita de un músico docente, Marcos Argetti, se armó un núcleo muy energético de estudiantes, y desde el 2017 hemos continuado con esta labor, y desde el 2018 ya nos conformamos como Orquesta de Música Popular. Está atravesada por estudiantes de composición, de clásica, del profesorado, y también está fuertemente alimentada por músicos que no tienen vinculación directa con la facultad. Cada uno su instrumento que estudia, qué sé yo, y a generar un núcleo para la práctica orquestal, que por ahí en la carrera no estaba. Entonces, bueno, con ese taller que hicimos con Marcos, se generó así un ambiente como con muchas ganas de hacerlo. Orquesta de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño nace para dar respuestas a una necesidad que teníamos en el seno de las carreras musicales de tocar músicas populares con un orgánico grande, de ofrecerle ese espacio a los estudiantes, un espacio de formación y de práctica, de tocar justamente muchos instrumentistas y cantantes juntos.
En nuestras carreras están previstos otros espacios, pero no con estas características, y que son formatos cada vez más frecuentes en los espectáculos masivos, por ejemplo, en nuestro caso, en las fiestas de la vendimia. Es así que, aprovechando el encuentro de música popular del año 2017, propuse la venida de Marcos Archetti, un músico y docente que yo quiero y admiro muchísimo, con el cual ya habíamos tenido, desde 2007-2008, otras experiencias musicales y pedagógicas en este sentido, ¿no? De tocar músicas populares, pero en un formato más complejo. Esta primera experiencia, el 2017, fue continuada en el 2018 gracias al apoyo de la Facultad de Artes y Diseño y gracias también a que se armó un grupo de estudiantes que tuvieron la iniciativa de volver a traer a Marcos para otras actividades y otros talleres, como les dije, durante el año 2018. Hola, mi nombre es Marcos Archetti, soy músico de la ciudad de La Plata. Proponer a Marcos no fue una cosa del azar. Él tiene una capacidad impresionante como artista, como compositor y arreglador, y también como docente. O sea, las cosas que maneja las puede comunicar de una manera muy fácil y ha resultado muy productivo para todos los integrantes de la orquesta. Aprender esos conocimientos, tanto rítmicos, armónicos, melódicos, de improvisación, las prácticas que nos ha hecho hacer a todos los integrantes, más allá de las composiciones de él, que son tremendamente ricas. En mi actividad como educador musical siempre he buscado impulsar los procesos creativos porque considero que son herramientas de gran valor para la enseñanza de la música y para su apropiación como medio expresivo. En ese sentido, que las experiencias con la Orquesta de Música Popular de Mendoza hayan sido movilizadoras y que hayan contribuido a su consolidación como proyecto educativo y como proyecto musical, me llena de alegría y me llena de orgullo. Trabajamos con diferentes camadas de alumnos y alumnas. La impronta siempre fue la de trabajar con un grupo coeso, un grupo comprometido, un grupo curioso, un grupo creativo, con muy buenas individualidades, pero con mucha vocación para el trabajo colectivo, y grupos muy bien organizados, con diferentes personas desarrollando diferentes acciones, y la lideranza de, bueno, un valor
increíble para la música de Mendoza y de la Argentina, que es el querido y admirado Pepe Sánchez. Siento sumamente privilegiado y agradecido de haber podido participar en este proyecto al que le deseo una larguísima vida y mucha música, mucho encuentro por venir. La Orquesta de Música Popular es un espacio de formación extracurricular destinado a estudiantes de las distintas carreras musicales y a la comunidad en general. Como experiencia y espacio pedagógico, es un espacio de formación, de relación con el medio, de creación, de autonomía. Es un espacio que permite la recreación de la música de nuestra América y como experiencia pedagógica y académica, sin dudas va a dejar una huella en nuestra Facultad de Artes y Diseño. Algo muy bello que se da en el seno de la Orquesta de Música Popular es la mezcla de integrantes, porque hay tanto estudiantes como músicos de la comunidad mendocina que se han acercado y se han integrado a la orquesta. Y en cuanto a nacionalidades o lugares de procedencia, obviamente hay muchísimos argentinos de distintas provincias que han venido a estudiar acá a Mendoza, pero también tenemos integrantes de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de Panamá, que aporta cada uno su experiencia y su música a la orquesta. Ese espacio de diálogo que se da, ese intercambio, es una de las cosas más bellas que puedo destacar de esta experiencia. Soy Miguel, una de las trompetistas de la Orquesta de Música Popular. Y bueno, yo me uní a la orquesta en el 2019, por la invitación y por la motivación de colegas quienes me encontraba en distintas instancias. Y bueno, me invitaron a unirme, me dijeron que no tenía que ser alumno para estar ahí. Yo soy músico autodidacta, digamos, estudio, pero no soy alumno de la universidad. Generalmente el ámbito en el que toco es en la calle, en distintos espacios, pero trabajando como músico ambulante. Y me pareció hermoso y me pareció un desafío ser parte de una orquesta con gente estudiante y un montón de formas y de lugares y de características distintas. Me parece un conjunto heterogéneo muy bonito, y lo más importante para mí aprendido ahí ha sido cómo valorar el trabajo grupal sobre lo individual. Siento que en el arte y en la música nos enseñan mucho a desarrollarnos desde lo individual hasta a veces con hálitos y conceptos de competencia, ¿no? Como de resaltar sobre los demás, y me parece que lo importante es como poder construir colectivamente, me parece fundamental en estos tiempos. Y bueno, el hecho de aprender a hacer música colectivamente en un grupo tan heterogéneo me parece muy valioso, el aprendizaje más grande, más allá de lo musical. Creo que lo humano es lo mejor que te deja, el mejor tesoro que deja este espacio. Estoy muy agradecido por la gente que forma parte, por quienes he aprendido mucho desde muchos aspectos. Y bueno, encontrarse los viernes de la mañana con unos mates ahí a tocar, a ensayar, a aprender, a estudiar, me ha parecido algo muy lindo. Estuve muy contento, muy agradecido, y para mí la orquesta es, no sé, es la unidad. Encontrar la unidad entre lo diverso y poder construir algo en base a eso me parece un aprendizaje para la vida muy, muy imperioso, muy fundamental.
Hola, soy Agustín Colom, estudiante de la carrera de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño. Formo parte de la orquesta desde 2018 y bueno, ahí encontramos un espacio muy lindo para aprender no solo de nuestro director Pepe Sánchez y de Marcos Archetti, sino también desde las mismas experiencias de los ensayos, de los toques y las grabaciones. Todo eso lo compartimos entre compañeros y compañeras de distintas carreras de la facultad, e inclusive gente que viene por fuera de la facu, que forma parte de la orquesta, y para mí eso es lo más lindo. Si tuviera que describir a la Orquesta de Música Popular en dos palabras, serían encuentro y aprendizaje. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos, soy estudiante de la Facultad de Música. Ya llevo 2 años con en la OMP, Orquesta, y ahí me manejo principalmente entre el charango y, bueno, algunas percusiones. ¿Por qué creo que la orquesta es un espacio importante? Creo que es importante porque cualquier oportunidad que sirva para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la universidad son un espacio valioso. En especial si se puede conocer gente de otras carreras, de otros años, y que sea gente que no necesariamente esté vinculada a la facultad. A la orquesta, en un futuro no lejano, me lo imagino. Ojalá con ensayos presenciales y quizás apareciendo en algunos otros espacios dentro de la universidad. Si tuviera que escribir a la orquesta en dos palabras o en una, sería oportunidad. Hola, soy Gabriela Gembe, soy la directora de las carreras musicales de la Facultad de Artes y Diseño. Orquesta de Música Popular es un espacio extracurricular de práctica orquestal focalizado en las músicas populares. Surgió como producto de los programas de desarrollo institucional junto con la Orquesta de Guitarras, el Ensamble Vocal de la Facultad de Artes y la Orquesta Infanto-Juvenil de la Facultad de Artes y Diseño. Son todas estas propuestas que fortalecen transversalmente a las carreras y propician el intercambio y además aportan a la integración con el medio. La Orquesta de Música Popular ha participado de importantes actos académicos y de extensión, como son la Semana de las Artes, el cierre de temporada de los organismos artísticos de la universidad y el acto de colación. Creemos que la Orquesta de Música Popular es un espacio significativo que llegó para quedarse en nuestras carreras. Hola, buenas. Mi nombre es Catalina López Martínez. Soy integrante de la OMP desde el año 2018. Soy violinista y soy chilena. La OMP es importante por ser un punto de encuentro y espacio abierto e inclusivo donde podemos compartir con músicos de todos los ámbitos, tanto académico popular, clásico, con músicos de otras facultades, estudiantes de intercambio, y lo principal es poder compartir con personas que no están ligadas al ámbito académico. Esto lo hace un espacio muy rico en calidad personal y también musical. Para mí, principalmente, es poder contar con un espacio que no se encuentra, lamentablemente, en mi carrera, donde semanalmente nos juntamos a hacer música en grupo, variada de un repertorio popular, e incluso a aprender sobre la improvisación. Una de las experiencias especiales que yo he vivido en la OMP ha sido cuando el año pasado, el 2019, hemos tocado en el Parque Central en un evento que se llamó Cantos de Libertad Volumen 2, donde tocó la Sinfónica y también tocó el Vivero Musical. Y en un momento hicimos una intervención con un arreglo que hizo el profesor, nuestro director Pepe Sánchez, del Derecho de Vivir en Paz. Nos pusimos un parche en un ojo para visibilizar lo que estaba ocurriendo con el estallido social. Y bueno, para mí es muy significativo por la solidaridad de los integrantes en visibilizar las injusticias que se están cometiendo hasta el día de hoy, desde que empezó el estallido e incluso desde antes. Algo que yo quisiera con la orquesta sería que obviamente volviéramos a tocar, y que creo que va a ser lo más difícil en la situación actual en la que nos encontramos, por ser un grupo tan numeroso. Y si tengo que describir a la OMP en una o dos palabras, sería colectivo inclusivo, y la otra que se me ocurrió fue estudiar mucho. Bueno, eso. Muchas gracias.
Bueno, en lo personal, para mí estar en la orquesta significa un desafío y un crecimiento permanente y la posibilidad de vincular tres de mis pasiones musicales, como son la dirección, la composición y la docencia. Hola, soy Nazareno Tondini, estudiante de la licenciatura en música popular con orientación en guitarra y de la licenciatura en guitarra. A mí me tocó formar parte de la Orquesta de Música Popular desde el germen creador de la misma y el grupo primigenio fundador, y también de la comisión organizativa de esta durante un año. Yo creo que es importante acercarse a la Orquesta de Música Popular si sos instrumentista o cantante, ya que es un entorno colectivo, recreativo, musical, vocacional, en donde se promulga la horizontalidad, el cooperativismo, en donde los mismos estudiantes proponen talleres, en donde si bien hay roles o jerarquías, las voces de todas las personas valen. Si tuviera que escribir a la Orquesta de Música Popular con una sola palabra, sería con el término Ubuntu, que es un concepto sudafricano, del cual una de sus traducciones es la siguiente sentencia: una persona se hace humana a través de las otras personas. Hola, soy Lucila Palermo, estudiante de la licenciatura en música popular en trompeta y empecé con la orquesta en el año 2019. Para mí la orquesta es importante porque es un punto de encuentro donde se comparte mucho, ya sea desde la música, nuevas herramientas de estudio, la buena onda que se transmite. Además, está bueno porque no es un espacio solamente para estudiantes de música de la facultad, sino para músicos de afuera, de otros ámbitos, y eso la verdad que está muy bueno. Una experiencia especial para mí fue cuando hicimos un video en apoyo al pueblo chileno que le estaba pasando muy mal y tocamos el derecho a vivir en paz. La energía que se transmitió fue muy emotiva y ahí me di cuenta que la orquesta no es ir, ensayar y tocar, sino que con la orquesta siempre se transmite un mensaje. Y si tengo que describir la orquesta en dos palabras, para mí es unión y compañerismo. Thank you.
¿Algunas palabras, Joel? La verdad es que estoy muy emocionado de esta oportunidad. Duras palabras. ¿Mailén? No. ¿Te despertaste? No. Bien. Diana por acá. Se puso las trenzas. Hoy viene con todo. Hoy viene con todo. El bajo, bueno, el bajo no se escucha mucho, así que. No, mentira. No. Todos queremos al bajista. No, salí. Yo no soy. No, nosotros dos debemos ser uno. ¿Cómo me tratás? Acá tenemos. Don Pepe. Nosotros grabamos esto y nos vamos, así que. Es así la vida. Chiquita pero jodida, como decía la abuela del Tommy Guevara. También dentro de esta mezcla, de este diálogo, es muy importante para nosotros, para nuestra práctica, que nos movemos tanto con música escrita, partituras, como con mapas flexibles a modo de cifrados dentro de una forma de un tema, y de esa manera nos permite explorar otras facetas de la música, facetas que tienen que ver con la creatividad, con la espontaneidad, dentro de ciertos marcos de las músicas que queremos tocar. Thank you.
Y después de 2 años de una intensa actividad, de vernos todas las semanas para ensayar, para tocar, para grabar, para crecer, para disfrutar haciendo música, nos vemos obligados a estar ahora circunstancialmente en nuestras casas. Pero tenemos un antídoto: seguir tocando, seguir sintiendo que nuestros corazones laten al mismo ritmo y esperanzados de que vamos a volver a tocar juntos.